Bueno, boceteros, os voy a enseñar un poco cómo es el lápiz y los botones que tiene. A ver, por este lado tenemos el botón de avanzar para cuando introduzcamos el material, dibujemos prácticamente. Y este es para sacar el material. Aquí adelante arriba tenemos la luz de encendido y la luz que se pondrá en rojo cuando todavía no podemos utilizarlo y cuando podamos usarlo ya se pondrá en verde. Y es cuando ya podemos meter el material, que se mete por aquí, y una vez que se ponga en verde le damos al botón y ya podemos empezar a dibujar. Por el otro lado tenemos este botón, que lo que hace es, si está para atrás, saldrá el material mucho más rápido, y si le damos para adelante el material saldrá mucho más lento. Esta parte es la que tenéis que tener mucho cuidado porque se calienta y os podéis quemar. Por aquí sale el material, este plástico, y por aquí entra. Y por último, pues por aquí es por donde se mete el cable de la batería. Vale, una vez enchufado se pone la luz de encendido. Esta luz ni se pone en roja ni en verde porque primero hay que pulsar el botón. Una vez que pulsas el botón se pone en rojo y te está diciendo que se está calentando y que todavía no se puede meter el material. Cuando se ponga en verde ya cogemos el material, que lo tengo yo aquí, ¿vale? Y se mete por aquí y se pulsa el botón para que avance y acabe saliendo por delante ya caliente. ¿Lo veis? Ya se ha puesto en verde. Ahora meto el material, le doy, suena un ruidito, que lo que está haciendo es que avance el material y saldrá por la punta ya caliente. ¿Lo veis? Ahí está. Y esto en pocos segundos se enfría y se pone duro. Luego, para sacarlo, igual le damos aquí al botón este y veis como el material sale. Y queremos utilizar otro color, pues ya lo podemos reemplazar.